Bienvenidos a Autores en Vivo Ecuador. Nuestro programa de hoy es en homenaje a un apasionado hombre que lleva más de 6 décadas dedicando su vida a la música. Compositor y director de orquesta, siguió los pasos de su padre, aportándole al país un notable trabajo. Es además responsable de la creación en 1973 de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Es un honor para nosotros recibir al maestro Gerardo Guevara. ¿Cómo fue que empezó a tener interés por la música? ¿Cómo llega a decidir dedicarle una vida entera, ni más ni menos, a la música? No fue una decisión mía, fue el destino. Yo nací en el Conservatorio Nacional de Música. Mi papá era conserje del conservatorio y yo nací en el conservatorio, así que
estaba predestinado. Algo sabemos de que cuando era chiquito estaba ahí, se metía a algunas clases, puede ser, ¿es correcto este rumor? Bueno, estaba en todas partes, sí, ¿no? Sí, estaba ahí metido, claro. Como todos los niños, pues, correteaba por todo el conservatorio, que para esa época era enorme, un segundo piso de por lo menos unos 80 metros de extensión. Claro, y pasó demasiadas horas de su vida allí también. Así que tenía un espacio enorme. Se va algo conmigo la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y el son de la garúa en la antigua leyenda me invade un infinito deseo de amar. Que son cosas de niño, me dice. Quien pudiera tener una perenne inconsciencia infantil, que ser dueño del río y de la primavera, del ruiseñor que canta seré pueril, seré puro, seré canoro, ser suave trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches. Ser puro, ser canoro, ser suave trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches. Tocayo, vamos a hablar ahora de Despedida. Esta es una canción que yo he tenido el gusto de interpretar, es una canción que tiene una intensidad particular. Dime, Despedida, tú como intérprete, como músico, ¿a dónde te lleva? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que más destaca del tema? Bueno, justamente esa intensidad, que por cierto, Despedida es uno de mis temas favoritos, mi pasillo favorito, empieza con tonalidad menor, típico del pasillo, una tonalidad bastante triste. Mm.
bastante triste, como la letra de la canción. Y luego modula a tonalidad mayor. La ausencia de tus besos. Y cambia otra vez a tonalidad menor. La tonalidad mayor es como esperanza. Entonces es como que ese cambio entre tristeza, eso es lo que yo asumo que el compositor quiso destacar, a pasar a un lugar con más esperanza en la canción, y termina en una tonalidad triste otra vez, como lo que realza la parte lírica, la claro, poesía de la canción. Como que el cambio de tonalidad hace que la lírica vaya más hacia donde tiene que ir. Sí. Mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos y seguiré viviendo y viviré soñando y soñar en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida.
Si eres un compositor ecuatoriano y quieres formar parte de la segunda temporada de Autores en Vivo, envíanos tu material a info@autoresenvivoecuador.com. Cuéntenos un poco cómo fue su experiencia en París. ¿Cómo fueron esos 13 años que vivió en Francia, en el continente europeo? ¿Qué sintió allí y cómo luego aplicó eso o qué sintió de influencia europea en la creación de música ecuatoriana ya cuando estuvo de regreso de su país? Sí. Para empezar, mi ida a París fue casi un milagro. Porque yo soñaba con ir a París, pero no sabía cómo. Claro. Y un día, un señor que trabajaba en la embajada de Francia se acerca a mí y me dice: usted está invitado a venir a París. ¿Tanto así? La embajada del Ecuador en París había solicitado una beca para mí y le concedieron, así que yo fui becado a París. Y ahí fue contento. ¿Y sí siente que cuando volvió luego de esa experiencia pudo aplicar alguna cuestión de influencia europea aquí en Ecuador? Naturalmente, mi primera idea cuando regresé fue: voy al conservatorio y todas las materias que yo he estudiado, pues las voy a dictar en el conservatorio, ¿no? Pero el conservatorio nunca me invitó. No le han dado oportunidad, no le dieron así oportunidad. Así que fue después de algunos años que yo fui al conservatorio como director. Claro. Pero cuando regresé, no se abrían esas puertas. Quisiera que me comentes cuál es tu opinión, cuáles son las características técnicas de la obra del maestro Gerardo Guevara. Como características técnicas te puedo decir que fue un precursor, un innovador dentro de la música ecuatoriana. Porque antes de él, incluso en su época, solo se usaba la tríada como tal. Tríada de tres notas, un acorde de tres notas. Él fue el precursor en ponerle la séptima dentro de los pasillos ecuatorianos, acordes con cuatro tríadas. También podemos ver el uso de acordes de cuartas y quintas, el uso también de la polifonía, que es varias voces dentro de una misma melodía. Puedo ver también que tuvo mucha repercusión el hecho de que él viajara y se nutra, musicalmente hablando, cuando viajas, te nutres también de esas experiencias. Y puedo ver que también usaba segundas menores y segundas mayores dentro de su composición. O sea, según tú, el maestro Guevara es un antes y un después en la música ecuatoriana. Exactamente. Antes de él, como te decía, la tríada era un eje principal. Él experimentó e innovó el pasillo. Lo expandió más, musicalmente hablando. Thank you.
Maestro, ¿puede contarnos acerca de la canción El Espantapájaros? Para empezar, no fue escrita para un pájaro ni para un espantapájaros. Yo escribí El Pasillo simplemente. Y fue un poeta que le puso el nombre Espantapájaros. Ajá. Y ahí quedó, digamos. Y quedó. A lo largo de su vida, ¿cree que ha usado su música y su trabajo para enamorar y para enamorarse? Yo creo que es la razón de existir de la música. Qué hermoso. Por el amor. Por el amor. Del autor, pues, hacia otras personas o hacia una persona. Pero hay una relación de amor en toda la música, creo yo, sin querer exagerar, ¿no? Thank you.
Esto fue Autores en Vivo, repasando algo de la extensa obra del maestro Gerardo Guevara. Nos vemos en una próxima oportunidad.